Han pasado ya 5 largos años, 5 años de investigación diaria, de conversaciones interminables y de un sabor generalizado, la injusticia. Desde ese día, 1 de noviembre de 2012, la vida de miles de personas cambió. Personas de bien que vieron cómo sus dineros, los ahorros de toda su vida, se esfumaban por la ambición de unos pocos. Durante esta investigación, no vamos a hablar sobre los números o cifras que dejó esta estafa financiera. Vamos a conocer la historia contada desde las víctimas. Una historia que traspasó fronteras. Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá y muchas ciudades dentro y fuera de Colombia. Lo más triste es que Interbolsa no fue la primera y tampoco será la última historia de este tipo que se haya contado o se contará en nuestro país. Interbolsa, debido a problemas de liquidez manifestados por la compañía. En el estado, la Procuraduría elevó pliego de cargos contra el superintendente financiero Gerardo Hernández. Esta historia comenzó con un trino. 240 caracteres fueron suficientes para ver caer a hombres que se sentían invencibles. Yo hubiera podido quedarme callado y no habría pasado nada. En algún momento, más temprano o más tarde, pues eso... Bueno, más temprano evidentemente no reventó, pero más tarde, más pronto o más tarde, eso tendría que... iba a reventar. Yo tuve la información de eso inicialmente. La primera preocupación mía era establecer que eso fuera todo verídico. Esa palabra ilíquida en ese momento sí me sonó, fue a otra cosa. Y le comenté pues a mi hermana, Interbolsa está ilíquida, pero ya, yo ya creo que ahí dejé que ella interpretara la iliquidez a su manera, porque yo ya sí sabía que se venía lo peor. Y yo colgué y me fui para un baño a llorar. Y yo, ¿qué voy a hacer entonces? Mis hijos estudiando en la universidad. Al otro día, si mal no estoy, ya mi hermana fue a las oficinas porque yo estaba trabajando y estaban cerradas. Y yo, la imagen de queso cerrado y todo, nuestros papeles, pues como la seguridad aparentemente de uno, ahí metida en una cápsula, y ¿cuándo nos van a entregar las cosas? ¿O cuándo nos van a dar razón de esto? Me llegaron a decir que Rodrigo Jaramillo iba a adelantar acciones judiciales en mi contra. Pero pasó que por ahí una hora o menos, y me imagino que así debía ser el despelote, que digamos, yo creo que lo de Twitter los agarró a ellos tan desprevenidos que no alcanzaron a coordinar nada, ¿no? No alcanzaron a armar una coartada siquiera. Pero a la hora o algo así salió el boletín de prensa, el comunicado de prensa de Interbolsa, diciendo que tenían problemas de liquidez. Me llamó un amigo a contarme, pero pues me tranquilizó, me dijo, no, tranquila, que eso vamos a salir adelante. Y eso fue un puente, fueron dos puentes seguidos que fueron horribles, hasta que ya pues logré hablar con la asesora y pues no. Lo más triste es que hubo muchas personas que me decían que, inclusive el mismo día que yo publiqué los trinos, la gente llamaba a Interbolsa y cuando se lograba comunicar, porque además no era fácil comunicarse, cuando se lograban comunicar, le decían, no, aquí no pasa nada, aquí todo está normal, vamos a demandar a ese tipo por irresponsable, porque está diciendo cosas que no son, etcétera, etcétera. Y seguían recibiendo plata el mismo día, seguían pidiendo y recibiendo plata como si nada. Yo
compré el último día para hacer una operación de compra y venta en el mismo día 50.000 acciones de Interbolsa y las vendí ese día. Me las cobraron y nunca me las pagaron. Solo recibí una carta de la Bolsa de Valores de Colombia que eso decía la ley. Del bolsillo, arrancados. Pues yo empiezo desesperada a llamar a mi corredora para que por lo menos no metieran ese último pedazo de dinero que ellos recibieron ese día en la mañana. Para mí eso fue pues un golpe bajo, porque al ser financiera yo ya sabía que después de una toma de posesión de una sociedad comisionista de bolsa, eso no hay para atrás. Luego de la toma de posesión de Interbolsa por parte de la superfinanciera, las víctimas guardaban alguna esperanza de recuperar sus dineros. Tiempo después se comenzaron a ventilar las verdades y a saber que el ADN Interbolsa estaba corrupto desde hace muchos años. ¿Qué pasó? Que estos señores de la alta sociedad de Colombia, porque fueron no solamente bogotanos, sino también de muchas otras partes, sobre todo paisas, utilizaron esos dineros como si fueran su caja menor. Lo que ellos estaban pensando, desde mi punto de vista, era tomar un negocio, ganar mucho dinero, apostando plata que no era de ellos, obtener ellos la utilidad y las comisiones, arriesgando el patrimonio de las otras personas, no el suyo propio. Y pienso que ellos se imaginaron que iban a salir exitosos. Pero todo el sistema financiero colombiano aceptó, vio y pasó, pasó sin chistear absolutamente nada del problema que se venía en Interbolsa. Lo que pasó en Interbolsa es el microcosmos de lo que pasa en el país. Un puñado de personas abusando de la ley, abusando de su posición, en el caso de Interbolsa, abusando del mercado de valores, victimizó a un número muy grande de personas. Una empresa que estaba montada para el beneficio de los accionistas en detrimento de los clientes. La compañía se vino abajo y los que terminaron perdiendo fueron los clientes, los empleados de la compañía, pues que nadie ha hablado de ellos. Interbolsa cometía siempre los mismos hechos irregulares, pero de alguna manera le salían. Si acá hubiera salido, el comportamiento y el ADN de la compañía seguiría siendo el mismo y muy seguramente en el futuro se hubiera de todos modos presentado la quiebra de la compañía, porque era el ADN el que estaba corrupto. A Interbolsa lo quiebra su ADN. Interbolsa tenía un ADN que le gustaba estar siempre al filo de la navaja, estar siempre en riesgo. Y si ese ADN es mío, es propio, y yo decido tener ese modus operandi con mis recursos, está bien. Pero cuando ese es mi modus operandi, pero ese modus operandi estoy usando recursos ajenos sin que esos dueños de los recursos se den cuenta de lo que yo estoy haciendo, es ahí el gran pecado, ¿sí? Pero fue que Interbolsa infiltró a la superintendencia financiera gente de Interbolsa. No hecho por mí. Yo lo tengo comprobado que es cierto, sino que en el debate quiso este muchacho de Gaviria, Simón Gaviria, él saca a reducir eso. Y también sucedió totalmente lo contrario, que de la superintendencia financiera pasó gente a Interbolsa, nada menos que el director de riesgos de Interbolsa, un señor Ruiz, donde Corridori le regaló en una Navidad un BMW. Que estas personas se equivocaron, yo creo que nadie lo puede hoy desconocer. Lo que hace terriblemente complejo esta situación es ver
no solamente su no reconocimiento, sino su ánimo de burla permanente a las víctimas. Es decir, su desprecio. A pesar de que yo hoy en día pienso que ellos son conscientes de los manejos ilícitos que hicieron dentro de toda la estructura Interbolsa, han tenido una actitud con las víctimas absolutamente irrespetuosa. Han hecho todo lo posible para no pagar, han torpedeado todas las acciones que están dirigidas a que esa gente recupere su dinero. Y yo creo, a veces pienso, que ellos entienden que eso era como un regalo, que no tenían que devolverlo. Y por eso es que creo que actúan de la manera irrespetuosa como han venido actuando en términos de reparación con las víctimas. Yo sabía que había una relación intrínseca entre la responsabilidad de la clase dirigente, los ladrones de cuello blanco, ¿sí?, y la ley. A mí me parece el colmo que en este país se puedan salir con la suya los ladrones de cuello blanco. Y siempre ha pasado así en este país. Pero ¿quiénes son los implicados en la debacle de Interbolsa? Aquí están los principales. Rodrigo Jaramillo. Vio caer su imperio hecho de papel. Tomás Jaramillo. Hijo de Rodrigo. Dicen que era la cara de Interbolsa, el relacionista público, el de las revistas del Jet Set. Juan Carlos Ortiz. Expulsado de la Bolsa de Valores de Bogotá. Para muchos, el cerebro de Interbolsa. Víctor Maldonado. Empresario, el mayor accionista de Interbolsa. Según él, no tiene nada que ver en este juego. Alessandro Corridori. Nadie lo conoce en su país natal, Italia. Para muchos, con él comenzó la debacle de Interbolsa. Empecemos a contar un poquito la historia de Interbolsa. Pero antes de contar la historia de Interbolsa, permítanme sacarme una espinita. Una espinita porque tanto el autorregulador como el superfinanciero y algunos de los ministerios, que son tan técnicos, ya le están aprendiendo las malas mañas a los demás ministerios. Malas mañas. Y al final de todo, Simón Gaviria también aprendió las malas mañas. Las víctimas estuvieron buscando al doctor Gaviria durante mucho tiempo y Simón se hizo el bobito. Incompetencia total. El Estado debió haber actuado hace mucho tiempo y nunca actuó por intereses personales, porque era Tomás Jaramillo, Rodrigo Jaramillo y Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado, magnates pues del Estado colombiano, no tengo ni idea por qué no actuaron, pero hay una evidente falla del servicio ahí. Como ciudadana, mis derechos han sido vulnerados, el Estado me ha fallado y espero que de pronto haya un poquito de justicia, que no todas las veces porque se tienen buenas conexiones o porque ocupamos una cierta posición social, podemos hacer con los ciudadanos lo que queramos, podemos engañarnos, que es lo peor. Se da uno cuenta que está en un país en el que uno, para lo único que aparece es para la cédula. Y cuando el país necesita que tú como ciudadano participes en asuntos de Estado, punto. O sea, tus impuestos, ahí sí te reconocen. Tú eres un votante activo, ahí sí te reconocen. De resto, el Estado no te protege, no te cuida, no se preocupa y me siento insegura. Yo aquí me siento insegura en Colombia, en el sentido en que uno dice, el Estado no sabe quién soy yo, sino cuando a él le conviene. Y cuando ocurre el daño, sin que la autoridad obre eficazmente para reparar ese daño. Lo vimos en Interbolsa, la Superintendencia Financiera sabía que la comisionista Interbolsa estaba corriendo un riesgo de iliquidez muy elevado en esa apuesta por las acciones de Fabricato. No hicieron nada a tiempo para impedirlo. Se habría podido impedir ese daño
que no solamente fue a la comisionista que desapareció, no solamente fue a todo el mercado de valores, no solamente fue a la economía colombiana, sino sobre todo a personas de buena fe que fueron engañadas, estafadas y fueron víctimas de un fraude. El gobierno también se la creyó o también es de ineficiencia, pues, porque yo pienso que entidades como la superfinanciera y este tipo de entidades deben tener más, pues deben ser más estrictas en cuanto a la vigilancia, sobre todo con los ejemplos que se habían tenido anteriormente. El Estado tiene una gran responsabilidad, porque al fin y al cabo esas empresas tienen un control de una superintendencia que existe. Pero este proceso, todos los procesos de intervención y liquidación deberían terminar, era en lo mejor para la víctima. Pero eso no está diseñado de esa manera. Si se cometieron los delitos, pues que la gente los pague. Pero también, oiga, las víctimas, ¿cuándo, hasta cuándo las vamos a reparar? Yo no creo que la principal preocupación del Estado colombiano haya sido la de que las víctimas sean efectivamente reparadas. Porque de haber sido así, eso ya habría sucedido. Ni reparación, ni respeto. El gobierno a las víctimas las tildó de evasores. Incluso, en modo de burla, se les llamó pirámide estrato 6. Yo diría más que pirámide, Interbolsa terminó siendo una fosa común. Por lo menos las pirámides se elevan, pero aquí nos hundimos. Y de estrato 6 no tenía absolutamente nada. Estrato 6 eran las personas de poder adquisitivo alto que de alguna manera le daban la imagen y el brillo a Interbolsa. Pero el común denominador son las personas, el caminante, el común y corriente, el que transita por la calle. Y se equivocaron, porque mira que habíamos personas más humildes, donde también nos afectó, no simplemente los que tenían mucho dinero, que también ellos perdieron mucho. Yo trabajo en casa de familia. Empecé a tener mis ahorritos, que fue cuando invertí en Interbolsa. Y ahí fue donde comenzó. Pues al principio todo bien, pero ya después, ya tú también sabes lo sucedido. Tener, comprar una casa donde poder vivir con mi niña y también para el estudio de ella, lo que ella quisiera estudiar. Pues se han estado consignando 30 mil pesos, 40 mil pesos. ¿Eso qué es? Eso no es nada. Se volvió como quien dice los ahorro plata de bolsillo. Te consignaban 30 mil pesos, el banco se quedaba con 10. Y así. Así sucesivamente. No hacen nada por hacerlos que ellos devuelvan lo que se llevaron o se robaron. No, pues muy triste todo eso. Triste. Porque no es justo que hagan eso con las personas humildes como nosotros. Esta es tan solo una historia de miles, cada una con un drama particular atravesada por la impotencia de la injusticia. Seis meses de haber caído en Interbolsa me diagnosticaron un Parkinson.
que fatal, pues, o sea, dadas las condiciones mías, porque vos ves que yo tengo una discapacidad, entonces eso sumado a la discapacidad, pues es, o sea, es una situación muy compleja, que ya se han visto las, pues me ha repercutido, ya se han visto las consecuencias. Y eso estaba, pues, o sea, me lo diagnosticaron y hubo más de un concepto clínico y médico que fue la tensión generada por esto. A mí, personalmente, se me derrumbó el mundo, la vida, todo. Que estas personas no piensan el daño, que, pues, aparte del daño material que hacen, el otro tipo de daños que pueden ocasionar, ¿no es cierto? Que yo lo único que diría es que, pues, lo siento es pobre familia, pobres hijos, porque yo no creo que una persona, pues, que un papá como Tomás o como Juan Carlos, pues, sea capaz de educar una persona, pues, ¿cómo los va a educar? Yo no creo que haya nadie en el mundo en el que no haya puesto los nombres de sus papás en Google. Pues como para ver, mirar a ver qué foto sale. Y esos pobres chiquitos, Tomás se les tiró la vida. Igual que al hijo de Juan Carlos, igual que los hijos de Víctor, así sean grandes. O sea, todo, los nietos, los bisnietos. O sea, no, yo que amé tanto a mi papá, y que siento lo que siento por él, el orgullo más grande del mundo, decir como este señor fue mi papá, o sea, y señor con mayúsculas. Mi papá era el amor de mi vida, era mi mejor amigo y era una persona totalmente de admirar. Mi papá cuando se murió tenía 45 años, era totalmente complaciente con nosotros tres. En la vida nos dijo que no, absolutamente nada, así no pudiera. Lo cual en este momento pesa mucho, porque mi papá se murió de estrés. La enfermedad que le dio a mi papá, que es una enfermedad muy, muy rara, se causó simplemente por el estrés del día a día. Yo creo que el sueño de cualquier papá es que sus hijos, pues, sean profesionales y salgan adelante. Y por eso mi papá me dejó un seguro de vida. Yo le entregué mi plata a Tomás Aramillo contándole toda la historia, sabiendo él que mi papá se acaba de morir, que esa plata era mi plata para la universidad y para la universidad de mis hermanos. Y él nos invitó a su oficina y nada, nos dio una lora de 3 horas, 4 horas en su oficina, sentados frente a frente. Él mostrándome todo el portafolio de Interbolsa, lo que era Interbolsa, visión, misión, más o menos. Yo le entregué mi plata a Tomás Aramillo y se la di en sus manos. Y yo confié en su palabra y yo hablé con él y él fue el que me pintó absolutamente todo. Creo mucho que en la vida, sí, se paga todo lo que uno hace. Y si no se encarga la justicia terrenal, se encarga la justicia divina. Y eso creo que a Tomás, a Juan Carlos, a Víctor, a todos los que hayan hecho cosas malas, se van a encargar en realidad la justicia divina de cobrárselos. La justicia en este país, no nos digamos mentiras, no sirve para nada. Y son muchas las personas que están esperando la justicia divina. No solamente personas naturales son víctimas, también se encuentran organizaciones religiosas, universidades e incluso fundaciones. Fueron muchos los dineros destinados para obras sociales, los perdidos en Interbolsa. Thank you.
como sacado de la película El embajador de la India, Alessandro Corridori, un italiano que en su país no era nadie, convenció con su acento extranjero y su fina estampa a víctimas que cayeron en su juego. Lo más paradójico de todo es que este señor logró que hasta los mismos directivos de Interbolsa creyeran en su estrategia especulativa. La situación difícil de Interbolsa nació no con Interbolsa como inversionista, sino con la SAI, al prestarle a Corridori 103 mil millones de pesos. Oígalo bien, una suma de esos mediante descuentos de pagarés, donde las garantías eran dadas por las compañías mías, ¿sí? Y las garantías todas con firma falsificada, ¿no? Y aún más, los pagarés que ellos iban a descontar eran pagarés dados por mí o por mis compañías, también con firmas falsificadas. Entonces le entregan a Corridori 103 mil millones en una investigación que hizo la Superintendencia Financiera. Descubre que esa operación era totalmente irregular y en diciembre 26 del 2011 le dicen: señores, desmonten la operación Corridori, así se llamó. Tienen ocho meses para pagar, o si no, nosotros les cerramos todas las operaciones del grupo Interbolsa. Entonces, en el 2012, para pagar eso, es cuando empiezan a robar. A robar a través de fondo premium, a través de repos, a través de todo. Y el caso mío fue que a mí me robaron 51 mil millones de pesos a través de un supuesto convenio que hizo Interbolsa con el Banco de Bogotá, donde dice el convenio que Interbolsa queda autorizada para quitar el endoso de consígnese al primer beneficiario y consignarlo en su cuenta. Al inicio del proceso, Alfonso Manrique fue señalado de ser parte del clan Corridori. Luego de demostrar las falsificaciones de su firma, logró comprobar que es una víctima más. Y yo dentro de toda esa vaina, entonces, monté tres estrategias. Uno, limpiar mi nombre. Dos, conocer la verdad y denunciar a los responsables. Y como último, recuperar mi plata. Usted se imagina, eran noches enteras sin dormir, porque cuando usted pierde el 80 o 90% de su patrimonio, eso no es fácil manejarlo. Yo creo que un día me preguntaba una persona muy importante de la Iglesia Católica de que cómo había yo superado toda esta situación. Entonces yo contesté: gracias a Dios me secuestraron, porque por allá pasé por una situación muy complicada. Me tocó enfrentar una cantidad de problemas y entonces eran noches también eternas. Usted se imagina, uno secuestrado. A uno lo secuestran son los enemigos del Estado y también por los enemigos de los empresarios. Y el caso de Interbolsa fue todo lo contrario. Las personas que hicieron todas estas irregularidades, cuando yo califiqué Interbolsa como una organización criminal, fue el primero que se lo dije al fiscal, fueron mis propios amigos. Eso es lo triste, mirar que los amigos, el resto, pues, por eso digo que fue para mí más duro el caso Interbolsa que el caso del secuestro.
Bueno, el mayor estafador en la historia del mundo, no solamente por la cantidad de dinero que estafó, sino por la cantidad de tiempo que lo hizo y la cantidad de gente a quien se lo hizo, fue sentenciado a 150 años de cárcel por un tribunal en Nueva York. Esa es la pena que justamente te pidieron los... Buscando casos similares alrededor del mundo, me queda nuevamente un sinsabor. Mientras en Islandia se tomaron medidas drásticas tras la crisis bancaria del 2008, más de 16 banqueros fueron llevados a la cárcel. Y en Estados Unidos, Bernard Madoff fue condenado a más de 100 años de prisión. En Estados Unidos, Stanford y Madoff van a pagar 110 años. En Colombia solamente hay una demanda penal por premium y no hay demanda penal por el dinero que se perdió en la holding, no hay demanda penal por lo que se perdió en la SAI. No, no, realmente ese dinero no se va a recuperar. Y los sueños de miles de personas de vivir su vejez tranquila se van a perder. Y eso es lo que no podemos olvidar. No es peligroso el malhechor que no agrede físicamente. No es un peligro para la sociedad. ¿Cuánta gente ha maltratado moralmente? Ya muchos los han llevado tal vez a la muerte, no es el caso mío ni mucho menos, pero pienso que entre tantos damnificados de Interbolsa, algunos debieron sufrir y llegar a la muerte, porque quedaron en la ruina. Y los calificamos de no peligrosos para la sociedad cuando acabaron con los sueños de muchísima gente, con la seguridad en su vejez, y hablo en ese caso por mí, lo que teníamos para vivir tranquilos se nos fue. Ser bandido paga. ¿Por qué? Porque ellos se roban miles de millones y pagan unos años o no pagan o les dan una mansión. Entonces, no hay un castigo ejemplar. No hay, si les pusieran algo, digamos, como en el caso este, que es el caso, el último caso más sonado reciente, digamos, si le ponen una pena ejemplar fuerte, yo creo que los otros bandidos que vienen atrás estarán lo piensan dos veces para hacer eso, ¿no? Que se haga justicia, justicia por parte del Estado y justicia divina, ¿sí? Pero una justicia pues real, ¿no? Muy seguramente cuando ellos estén, no en un palacio por cárcel, sino en una cárcel, ¿sí? Comiendo lo que come un preso, ¿sí? Que no cometió un error, sino que cometió un delito. Ellos no cometieron un error, cometieron un delito, ¿sí? Muy seguramente ahí sí podrán empezar a reflexionar, ¿sí? En Colombia, los responsables de Interbolsa cumplen penas mínimas. Algunos cumplen condenas en la casa y otros están simplemente libres. Y no solamente son los implicados. ¿Quién responde en el Estado? Con este tipo de sanciones, estamos seguramente condenados a repetir la historia. ¿Qué pasó en la fiscalía una vez que ellos fueron capturados? Pues mire lo que pasó con Rodrigo Jaramillo, que primero no fue acusado por todos los delitos que debía haber sido acusado, solamente se le detectó uno. Pero además obtuvo casa por cárcel, ¿sí? Que en realidad terminó siendo sin cárcel, porque parece que no lo cumple y nadie le dice nada. Eso es lo que me reportan a mí desde Medellín. Y yo, es más, yo lo denuncié en una columna y él no me ha dicho nada, que no me ha negado. La fiscalía no dice nada. En el caso de Tomás y Juan Carlos Ortiz, ¿sí? Es muy probable, el proceso ha tenido toda suerte de obstáculos, porque ellos se dedicaron a cuestionar a sus cuestionadores, a sus investigadores. Entonces se han dedicado todos estos años que están en la prisión a cuestionar al liquidador de Interbolsa, diciendo que se roba la plata, ¿qué tal? Ellos diciendo que se roba la plata, liquidar un tipo valiente, porque por alguna razón, siempre que hay ladrones de la alta sociedad, esos ladrones de alta sociedad siempre les va mejor que los ladrones como Pablo Escobar, ¿sí? Que también era un ladrón, no solamente un asesino, pero también era un ladrón.
A ellos sí les cae todo el peso de la ley, sanción social, ¿sí? Pero en cambio a estas personas no. Incluso dentro del drama de las víctimas están los empleados de Interbolsa. Ricardo Martínez y Jorge Arabia hacían parte en diferentes rangos y productos dentro de la empresa. Eran tan solo empleados que cumplían órdenes. Se equivocaron como muchos, pero hoy han tenido más valor que sus ex jefes. Han puesto la cara y han pedido perdón públicamente a las víctimas. Mira, desde el primer momento a mí me empezaron a pedir que si podía hablar con unas víctimas. Lo primero que dije fue, por supuesto. Y en los primeros momentos de esas víctimas, porque muchas de ellas eran personas conocidas mías o de mi familia, o sea, eran personas cercanas. Entonces, digamos, en cierta medida, pues mucha gente me empezó a llamar y yo accedí a reunirme con ellos, no solo acá en Cali, sino también en Bogotá, inclusive hasta abogados y representantes de víctimas. Lo primero que yo hice fue aceptar mi responsabilidad, ¿no? Entonces, pues, es aceptarla. Dejar muy claro que yo no tuve beneficio, pero sí tuve responsabilidad en las decisiones, y teniendo en cuenta que yo tenía mucha de la información y de cómo estaban haciendo las cosas, pues ofrecer mi colaboración incondicional para la recuperación de recursos. Y se preocuparon muy poco porque detrás de esto había gente que no debía por qué sufrir lo mismo que sufrían otras personas. Yo estoy asumiendo mi culpa y yo estoy asumiendo mi responsabilidad en todo este tema de la mejor forma, pero creo que en algunos momentos los medios de comunicación, en otros momentos digamos que la justicia ha obrado de cierta forma un poco arbitraria y hay, digamos que hay unos dramas familiares detrás de esto, de una gente que si bien alguna responsabilidad tenemos que tener o tuvimos dentro de esto, tampoco fue justo la forma en que se nos fue, pues, en que se nos trató, pero pues yo igualmente digo, si todo esto es en pro de que se restablezca una verdad y que se sepan cómo fueron las cosas y que por lo menos a raíz de que se cuente eso, esto no vuelva a pasar, yo no tengo inconveniente con eso. Digamos que se han pasado momentos muy duros y todo no ha sido tan fácil. Me gustaría es lograr cerrar el ciclo y que se sepa la verdad y lograr uno más o menos por lo menos que se haga un poco de justicia. Que yo creo que una de las pérdidas grandes que tiene esta experiencia no es solamente la pérdida económica, es la pérdida de la confiabilidad en el otro y especialmente las instituciones que manejan los dineros ajenos. Y entre otras cosas la pérdida de la confianza, porque realmente el Estado ni nos ha apoyado, la justicia por supuesto tampoco. Porque aunque se dice que la justicia es coja, pero llega, pues la de aquí es además coja, ciega, sorda y muda. No, o sea, a mí en la vida se me pasaría por la cabeza volver a tocar el sistema, como la bolsa como tal. Obviamente no, el sistema financiero se tiene que meter. Vivimos en el siglo XXI y ahí toca estar. O sea, uno no puede vivir sin tarjetas, uno no puede... Pero en la bolsa como tal y como en todo el sistema, pues, de la bolsa, no volvería a creer, ni hoy ni nunca. Y a todas las personas que me dijeran, voy a meter platica en la bolsa o voy a comprar unas acciones o voy a lo que sea, les diría que son los brutos. O sea, porque es que ahí se puede jugar con todo. Y bueno, la gente que tiene plata para jugar, que juegue. Exactamente igual que meterlo al casino. Lo que pasa es que el dueño del casino, uno nunca sabe quién es. Entonces puede estar moviendo las fichas por debajo de cuerda, que es lo que normalmente pasa. El hecho es que estamos indefensos. ¿Y por qué caemos una y otra vez? En mi caso, es en el caso del pueblo colombiano.
porque las alternativas que nos ofrecen los bancos que nos darían seguridad, ¿cuáles son? No digo que exactamente sean las cifras, es por un decir, pero por mi plata me pagan el 5 y cuando me prestan mi plata en servicio me cobran el 25, que es más o menos lo que hacen los bancos. Depósito a término en un banco el 5%, el crédito que me dan 25% y me cobran por cada vez que utilizo el plástico, el dinero plástico, me cobran una comisión. Entonces uno busca alternativas y escucha. Los colombianos hemos dejado de creer en lo que se está haciendo en Colombia. Eso no quiere decir que tengamos que invertir afuera si es que tenemos plata o que tengamos que hacer las cosas afuera, pero que debemos tener 10.000 veces más cuidado, porque todo lo que se nos dice diariamente por parte de los políticos de hoy en mando es mentira. Mira lo que ha pasado con el país, mira la economía como está ahorita mismo. Y lo que tú ves en la calle es que los colombianos cada día trabajan más duro por el mismo peso, que hoy no vale lo mismo. Porque no puede ser que esto pase y que nadie haga nada para proteger a las personas que han dejado de gastar durante toda su vida para ahorrar y para tener un mejor mañana. Cuando uno ahorra es porque está pensando no consumir hoy para consumir mañana. En general, eso es lo que necesita el país para poder invertir más sanamente, o lo que necesitan las familias para tener una vejez más feliz y más tranquila. Pues ya se pueden imaginar lo que puede sentir una persona que tiene sus ahorritos, que ha confiado en su país, en su estado, en sus leyes, y que de un momento a otro le digan que unos señores de cuello blanco, a quienes favorecen todos los estamentos, se los lleven, se los roben. Mi plata estaba en mi colchón. Entonces yo sinceramente en la bolsa no creo, ¿sabes? Para mí invertir en la bolsa es vivir de la especulación, que es lo único que se hace en la bolsa. Cuando yo veo el cierre, hay veces en la noche, eso es un mundo como que Mickey Mouse. Bueno, a la juventud, a esas personas que van a defender la patria, a representar a la patria en ese sentido, yo les diría que trabajen por devolverle la confianza y la fe en sus instituciones a los colombianos. Esa confianza y esa fe se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Por esto que nos acaba de suceder. Pero cuando esta nueva generación sea la que gobierne, sea la que legisle, sea la que nos represente, estoy segura que la vida va a cambiar. Que no van a haber víctimas como yo, porque el Estado, el sistema va a estar en manos de personas con valores. Busqué a cada uno de los implicados para que diera su punto de vista y contara su verdad de los hechos. Si bien hablé con cada uno de ellos, incluso me senté frente a frente con Rodrigo Jaramillo, ninguno accedió a dar declaraciones en cámara por ser una investigación desde las víctimas. Con este tipo de acciones, demuestran una vez más de qué están hechos. Hoy, aparte de ser un periodista, soy una víctima más. Y como en este momento dejo ver mi cara, a ellos también tuve el valor de mirarlos a los ojos. Esta investigación no la hice para ellos, pero sí me gustaría que lo vieran y escucharan en voces de las víctimas todo el mal que le han hecho a personas que confiaron en ellos. Hoy además quiero decirles que cierro un capítulo de mi vida. Fueron 5 largos años.
Gracias Rodrigo. Gracias Tomás. Gracias Juan Carlos. Gracias Víctor. Gracias por enseñarme a no querer ser como ustedes. Y sobre todo, porque si nada de esto hubiera sucedido, me hubiera perdido personas tan maravillosas como las hermanas Barrientos, Diana Piedradita, Juan Manuel Chávez, Alberto Donadío y cada una de esas personas que fueron apareciendo en este camino. Cuando uno ve las crisis financieras en el mundo, se aterra porque son la repetición de la repetidera, porque no tenemos memoria. Yo quisiera que tuviéramos memoria. Yo quisiera que este escándalo nos sirva para estimular el interés de saber qué pasó y procurar en lo posible evitar que se repita.